imaginemos pessoas que chegaram a dizer que o mercado iria regular, iria resolver o problema da educação. Mas o que aconteceu é que veio à tona uma coisa que veio, quem sabe, no momento certo de mostrar para nós que o sistema financeiro não poderia continuar desregulado como estava desregulado em alguns países que anteriormente diziam a todos nós o que deveríamos fazer. Evita destrozar a belíssima língua de Dante. Y voy a intentar resumir, porque es verdad que quizás vamos a disponer de menos tiempo, pero creo que lo que se ha explicado aquí desde esta tribuna anteriormente valía la pena que tomara su tiempo, porque es una exposición sobre cuestiones realmente importantes para el futuro de nuestros países e incluso el futuro del planeta. Quiero también agradecer la invitación del Movimiento 5 Estrellas pues para tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes estas inquietudes. Muchas gracias. Bien, para entender la utilidad de lo nuevo, hay que ver por qué no funciona lo viejo. ¿Qué es lo que ha pasado para que el modelo, la arquitectura financiera del mundo nos haya llevado a la crisis en la que nos encontramos y nos haya llevado a la necesidad de buscar otras alternativas? Al final de la Segunda Guerra Mundial, como ya les he explicado, se genera una arquitectura financiera que tiene su base en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que a pesar de su apariencia de formalismos económicos, de supuesta exactitud científica, en realidad, como no puede ser de otra manera, no dejan de ser instrumentos geopolíticos. Instrumentos geopolíticos al servicio de aquellos que siempre han tenido la mayoría y el control de estas instituciones, que han sido los Estados Unidos de Norteamérica. En una primera fase, al salir de la Segunda Guerra Mundial, la función de estas instituciones, en un contexto de guerra fría y de descolonización, fue la reconstrucción de Europa Occidental. Fue una reconstrucción que, a través del Plan Marshall, hay que reconocer que sirvió para recomponer muy rápidamente estas economías de Europa Occidental. Había latente un interés de los propios Estados Unidos de América, no solo de cara a la Guerra Fría, sino respecto a su propia economía interna. Al final de la Primera Guerra Mundial se salda con una terrible crisis por la paralización que supone para la economía norteamericana el final de la guerra. El Plan Marshall permite desarrollar Europa Occidental, pero también evita esa depresión al final de la guerra en los Estados Unidos. Desde este punto de vista, se puede considerar que fue mutuamente beneficioso. Pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también tuvieron, entonces tenía otra denominación, el Banco de Reconstrucción y Fomento, también tuvieron otra vertiente, que era gestionar la descolonización. ¿Y cómo se gestionó esta descolonización? Pues teóricamente tenía que servir aquellos fondos para el desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo. Hoy, 70 años después, vemos si ha servido o no ha servido. Efectivamente, se dieron créditos, pero se dieron créditos no al crecimiento para facilitar un crecimiento endógeno de estos países, sino para facilitar la construcción de infraestructuras que facilitaran las exportaciones, para desarrollar la explotación de los recursos naturales, para permitir una inserción desigual en el mercado mundial de estos países, que ha llevado que ahora la distancia entre esos países, entre buena parte de los países del tercer mundo y los países desarrollados, sea mayor. Y no solo esto, sino que ese mecanismo favoreció un progresivo endeudamiento de los países del tercer mundo.
Un endeudamiento que en el caso de América Latina llegó a ser insoportable. Es decir, cada vez la deuda crecía y a pesar de intentar devolver ese dinero no se podían ni pagar los intereses. ¿A qué llevaba geopolíticamente ese creciente endeudamiento? Llevaba a que la nacionalización que esos países habían hecho en el momento de la descolonización se revirtiera. Y viéramos cómo se iniciaba un proceso de privatización del agua, de la energía, de la tierra, de los recursos básicos de esos países del tercer mundo. Desde luego, esto no ha permitido su desarrollo. Vemos en muchos de estos países, y en particular en África, cuál es la consecuencia de esta actividad del Fondo Monetario Internacional y del Fondo y del Banco Mundial. Pero no es la única pieza que queda absoluta. En los años 90, en un proceso de desglobalización, se pone en marcha, se consolida el Banco Central Europeo y toda la arquitectura del actual sistema monetario europeo, que viene a dar un nuevo paso, una nueva situación en que los países del sur de Europa empiezan a ser tratados como ayer los países que se descolonizaron. Se repite el mismo proceso. Se facilitan aquellas infraestructuras que no está muy claro que sirvan para desarrollar los países. O es que ha mejorado en mucho que arrancáramos los olivos, cerráramos industrias, cambiáramos nuestros modelos agrarios para mejorar la situación en el campo en los países del sur. Es un proceso en que se quita a los países del sur de Europa el control de su sistema monetario, se pierde la soberanía monetaria. Y se inicia un círculo vicioso de una deuda a la que podemos ver escandalosamente cómo ahora se culpabiliza a los países del sur. Un proceso en que cada año tras año, y especialmente después del estallido de la crisis, esa deuda crece y se exigen nuevos sacrificios, entre ellos lo que se mencionaba aquí, la privatización del sistema de educación, pero también de la sanidad, de la energía, del agua, a los países del sur, para que sean captados por grandes monopolios que no se ubican precisamente en el sur de Europa. Es escandaloso escuchar hace unos días al señor Juncker culpabilizar a Syriza de falta de solidaridad. ¿Cómo pueden acusar de falta de solidaridad al pueblo griego que está sufriendo desde hace 7 años las jornadas de trabajo más largas, situación de miseria en la sanidad, en la educación, y lo puede hacer el señor Juncker? Ese señor que hace 4 días, cuando presidía Luxemburgo, estaba favoreciendo la evasión fiscal de las grandes empresas en Europa. ¿Quién es esa persona para ver?